Listo, bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Sean bienvenidos a este, el quinto taller en producción de radio escolar. Suenan ondas de paz y convivencia en la escuela. Un proyecto financiado por la Xarxa Solidaria y el Ayuntamiento de Sabadell de España, ejecutado por Grupo Comunicarte. Entonces, a partir de este momento daremos inicio, damos la bienvenida a todos. Nos alegra mucho, como todos los jueves en la tarde, tenerlos y tenerlas por aquí aportando a la construcción de país desde los entornos escolares. Bienvenidos. Profe Deso tiene la palabra. Bueno. Saludos, Daniel. Qué alegría, bueno, que hoy nuevamente nos encontramos para seguir construyendo y para seguir haciendo sonar estas ondas de convivencia y paz en la escuela. Durante esta semana hemos estado acompañados de un grupo muy maravilloso, de un grupo muy alegre, muy participativo. Y bueno, sabemos que esta tarde también la vamos a pasar con gente amena, con gente agradable. ¿Será que de repente un poco antes de iniciar prendemos esa camarita ya que estamos pocos y de repente, bueno, hacemos un contacto visual para saber quiénes están del otro lado y de repente, bueno, como para hacer ese vínculo un poco más cercano ya que somos cuántos? Somos cuatro, cinco. La profe Angie está nuevamente visitándonos el día de hoy. qué bueno que esté compartiendo con nosotros. Quizás a lo mejor el equipo de Ramón de Subiría, sabemos que son cuatro chicos que están por allá, el amigo Jeremy, Manuela, Daira, que siempre está también fielmente todos los jueves en la tarde acompañándonos, Elvia, bueno, el que pueda prender su cámara chévere, luego la pueden apagar, sencillamente es como para hacer ese contacto visual y para saber que estamos, bueno, todos acá presentes. ¿Qué tal si nos acompañamos así? Buenas tardes. Hola Daira, bienvenida, bienvenidos todos. Elvia Bueno. Puerta también, bienvenida. Allá está el grupo de Ramón de Subiría. Bienvenidos. Qué gusto verlos. Hola chicos, saludos, qué bueno que están ahí presentes y qué bueno. Hoy por supuesto vamos a participar, profe Pastor. Profe, No, no se nos vayan, no se nos desconecten, que vamos a tener mucha participación. se escucha bien, perdón. Excelente, Daira, excelente. Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Vamos dando el inicio y saludando a Manuela, a Elvia, que están también conectadas. Saludos, Elvia, ¿cómo estás? Espérate, Ah, mamá. bueno. Hola. Qué bueno, Elvia, haciendo pruebas de sonido. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar como siempre iniciamos con una pregunta y en este caso vamos a iniciar con una pequeña encuesta, una encuesta que ustedes deben responder y que deben responder para poder, bueno, arrancar con esto, porque bueno, no se arranca si no pasamos el switch y el switch lo tiene esta pequeña encuesta que nuestro amigo Daniel Ciprián va a colocar a continuación. Así que ustedes tienen solamente que agarrar el mouse o de repente ahí darle pinchar ahí. La pregunta es la siguiente. ¿Cualquiera puede ser locutor o locutora? Toc, 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 toc. Suena el tiempo y ustedes van haciendo su elección. Cada quien por su lado, cuando Daniel vea que todos hayan podido responder, entonces iniciamos. ¿Qué pensará Daira? ¿Qué pensará Elvia? ¿Qué dirá Jeremy? La gente de Ramón de Subiría, lamentándolo mucho, puede votar por uno, aunque son cuatro allá. ¿Qué pensará Manuela con respecto a esta pregunta? ¿Cualquiera puede ser locutor o locutora? Vamos a ¿Listo? realizar las votaciones. Ya todos los participantes han hecho su elección. Ahora les comparto los resultados de las votaciones. Como lo observamos allí, de las, digamos, de los seis perfiles que están conectados, como aparecen cuatro que dicen que sí, que cualquier voz puede ser utilizada para la locución, y dos personas dicen que no todas las voces Muy pueden bien. ser utilizadas en locución. Muy bien. Entonces, así vamos a iniciar.
con esta pregunta, con esta encuesta. Entonces, coloquemos de una vez nuestra presentación del día de hoy y comencemos a interpelarnos, comencemos a preguntarnos, comencemos un poco a revisar un poco por qué la voz es un oficio y por qué hablar es un oficio. Y asimismo también preguntarnos, ¿será que todas las voces sirven para hacer radio? ¿Qué piensa Jeremy? Yo creo que sí. Aunque, ¿por qué, Jeremy? Aunque hay gente que el otro andando por el centro, yo me encontré al de el que hacía el comercial de Café Águila Roja en radio. Y él mantiene una voz diferente, como, no sé, como agradable para escucharlo y como que le resuena a uno. Pero yo siento que con una preparación previa puede hacer locución cualquier persona. Aunque lo que le digo, hay personas que tienen un tono de voz como más pertinente, pero sí creo que todo el mundo puede ser locutor. Perfecto, Jeremy. Alguien dice, de repente dirá, mira, no, yo creo que no todas las voces sirven para hacer radio. De los que opinaron, no, ¿quién dice, quién de repente sale a respaldar su respuesta? Ajá, ¿quién? ¿Que no escuché? Yo dije que no, porque... ¿Por qué, Daira? Cuéntenos. Porque los locutores tienen una particularidad, o bueno, de que todos pueden, pero digamos que no todas sirven para hacer radio sin antes, como escuché por ahí, una preparación, porque hay que tener en cuenta el tono de voz, como la forma en que habla, que sea claro, que no tenga muletillas y esas cosas, o vicios del lenguaje, mejor dicho. Entonces, por eso coloqué que no, para mí no cualquier persona puede ser locutor, tiene que prepararse. Ok, muy bien. Entonces, bueno, con estas dos preguntas iniciamos, porque siempre cuando nosotros estamos en un proceso de decir si me inclino o no me inclino por el camino de la locución o el camino de la comunicación, siempre nos preguntamos, ¿será que mi voz sirve? Y resulta que nuestra voz para nosotros es inclusive mucho más desagradable que para otras personas. A veces de repente decimos nosotros, uy, pero es que yo tengo una voz muy chillona. Y otros dirán, no, pero es que yo tengo una voz muy bajita. No, pero es que yo tengo una voz de repente muy grave, otros muy aguda. Entonces siempre nos andamos haciendo como esa pregunta y siempre nos preguntamos, ¿será que mi voz es agradable para las personas que me escuchan? Bueno, iniciamos con esta encuesta por eso, porque tenemos que preguntarnos si realmente todas las voces sirven para radio y además también preguntarnos si realmente cualquiera puede ser locutor o locutora. Pero para ello vamos a ir nosotros como, para no dar una respuesta inmediata o de repente esta respuesta vamos a ir construyéndola y lo vamos a ir haciendo porque vamos a ir sumergiéndonos en este mar de retos que tiene un comunicador, en este mar de retos que tiene una persona que se inclina y que se va al mundo de la comunicación. Entonces, una de las cosas importantes de los retos de la locución viene a continuación, que es el siguiente, y eso nos lo va a decir la gente de Ramón de Subiría. ¿Cuál es el primer reto? Ajá, lo escuchamos. ¿Será que no tienen audio? Estamos restableciendo la conexión con ellos. Ok, pasamos entonces. Y le damos el pase a Daira. Daira, ¿por qué será? Que diga que lea. ¿Por qué será que los nervios es uno de los retos de la locución, de la comunicación? Pues, ok. Este reto de los nervios, este es un principal reto de la locución. Pienso yo que es porque a veces puede que nos cueste o no estemos seguro de cómo expresarnos a cierto público. No todos los públicos con los que vamos a tratar van a ser los mismos.
tengo yo entendido. Entonces, digamos que los nervios podrían presentarse. Hola. Principalmente por eso. Perfecto, muy bien, Daira. Pero existen muchos retos más. Y el siguiente reto, vamos a aprovechar de acompañarnos con la prueba de audio de la gente de Ramón de Subiría. Si de repente nos dice, ¿cuál es este segundo reto, compañeros? Hola, sonido. ¿Se escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, ya. Ahora sí. Perfecto. Tenemos una pregunta, compañeros. ¿Cuál es el segundo reto que está ahí? ¿Y por qué ese reto de la respiración es un reto importante para la locución? Pues yo creo que es la respiración, porque muchas veces cuando uno habla suena como el siseo, más que todo, digamos, en la S o en otras letras que tengan una expulsión de aire al pronunciarlas. Ok, muy bien. Hay un tercer reto y se prepara nuestro amigo Gabo para que nos diga cuál es el tercer reto de la locución. Ya nos lo coloca acá nuestro amigo Daniel. Atento, Gabo. Ya apareció en pantalla. Yo creería que la vocalización y dicción está como para tenerlo lo del país. Porque si uno va a hablar español a un idioma francés, no podría. Ok, Gabo, creo que tienes un pequeño problemita con el audio. Digamos, quizás puede ser que te alejes un poco. Más adelante, cuando tengamos, trata de ir solucionándolo para la próxima participación. Hay un cuarto reto. Bueno, decíamos que el tercero, lo decía Gabo, era la vocalización y la dicción. Y vemos esa cara de esa chica ahí estirando esa boca y de repente moviendo los labios, sacando la lengua un poco para poder entender en qué consiste la vocalización y la dicción. Bueno, atento nuestra amiga Elvia, atenta Elvia, vamos con el cuarto reto de la locución. Pues yo creo que la lectura es muy importante, ya que debemos leer bien las palabras las cuales vamos a decir y debemos pronunciarlas muy bien, ya que a veces tenemos como dificultades en leer o digamos que a veces nos trabamos diciendo cualquier palabra, entonces digo que por eso es muy importante. Ok, muy bien. Vamos a un quinto reto. La profe Angie está con nosotros. Creo que no. Bueno, entonces, bueno, activo Jeremy nuevamente. ¿Ese quinto reto cuál es? Pues la verdad no entiendo muy bien a qué se refiere con la interpretación. Perfecto. ¿Alguien que salve a Jeremy? ¿Quién será? ¿Quién nos ayuda con ese quinto reto? ¿Qué tan importante es la interpretación cuando yo voy a comunicar? Pues digamos que la interpretación es como decir las palabras bien, digamos. Como, o sea, no sé. Vayamos. Ok, vamos, Daira, ayúdame con esta. Ya va, ¿cómo era la pregunta anterior? ¿Por qué la interpretación se convierte en un reto importante para la locución? Yo creo que es como para que sea eficaz el mensaje con el objetivo que tiene ese locutor. Yo creo que es para eso, o sea, debe darle la interpretación, trasladarla eficazmente para la persona y estar acorde con el objetivo que tiene, de lo que tiene que comunicar o lo que quiere comunicar. Perfecto. Y eso va muy... Ajá, dale, te escuchamos. Dale. ¿Lo otro qué? La técnica. Ah, bueno, y la técnica. ¿Por qué crees tú que la técnica es importante? Técnica. Pues yo diría que técnica se refiere como algo de práctica o algo así, pero yo pienso que es como articular las palabras
o tener como el control de la voz, como agregar todo lo que ya hemos visto y controlar todo eso y ciertos ejercicios para poder ejecutar bien ese, pues, digamos que la voz, se podría decir, para pronunciar bien las palabras y que sean en tonos concretos. Muy bien, entonces, digamos que aquí tenemos 8 retos que vamos a ir conociendo, que vamos a ir regalando algunos tips un poco para superarlos, porque hay cosas acá, como lo decían ustedes al principio, lo decía Daira cuando iniciamos, bueno, es cierto, quizás no todas las voces pueden servir, pero yo siento que con práctica cualquiera podría hacerlo. Tiene que entrenarse, tiene que practicar, tiene que hacer ejercicios para poder llegar a poder hacer de mi herramienta, que es mi voz, poder hacer una herramienta eficaz y eficiente a la hora de poder transmitir un mensaje. Pero puedo también tranquilamente tener una voz espectacular, pero si no trato de trabajar otras cosas como la lectura, como los nervios, como la respiración, inclusive la interpretación, aunque tenga la mejor voz que pueda existir y tengo un ruiseñor aquí en mi garganta, pues lamentándolo mucho, mi conexión con la gente no va a ser la ideal. Entonces, por eso hay que conocer qué debemos enfrentar y cómo lo debemos enfrentar. Entonces, para eso vamos a conocer nuestro primer reto y vamos a buscar la manera a través de esta presentación y a través de lo que nosotros podamos decir, cómo enfrentamos ese primer reto que se llama el reto del miedo, del nervio, que es tan importante a la hora de hacer cualquier tipo de presentación. Manuela, ¿nos podrías leer un poco o nos podrías decir qué cara ves tú en ese niño que está ahí de la imagen? ¿Cómo lo ves? Pues está asustado, temoroso, ante el público. Sí. Ok, Manuela, ¿algún día te ha pasado eso a ti cuando vas a hablar? Sí, muchas veces. Ok, entonces, ¿tú crees que de dónde nace el susto? Pues yo creo que es algo normal a la hora de realizar una presentación o algo en público. Pues es como el miedo a equivocarse o lo que puedan decir. Ok, muy bien. ¿Qué dice la gente de Ramón de Subiría? Bueno, nosotros creemos que el miedo o el pánico, que es como pánico escénico, ¿no? Surge de la inseguridad de la persona, ¿no? Si la persona no está segura de lo que tiene que decir, pues seguramente va a experimentar ese susto. Y esa quizás la razón por la cual mucha gente prefiere trabajar como con las escaletas, con los guiones, con los libretos, que trabajar, digamos, espontáneamente, que hacer un ejercicio espontáneo. Creemos eso. Profe, o equipo de Ramón de Subiría, hay casos, por ejemplo, donde yo me preparo, yo hago mi presentación, me organizo, y cuando me voy a parar, mi mente se queda en blanco. ¿A qué se debe eso? Pues la verdad, creo que sería más como el choque de emociones, nos bloqueamos por el miedo al fracaso prácticamente. Perfecto, y ustedes dieron en el clavo o dieron en el punto, porque lo decía Manuela también y lo complementan ustedes, el susto nace de hacer el ridículo o de pasar pena o de pasar vergüenza. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo que estamos diciendo se multiplica, o sea, no es lo mismo hablar con 4 o 5 personas, un grupo de amigos, a de repente decir y me voy a parar con 30 personas, porque resulta que mi miedo al ridículo, al fracaso, al rechazo, se va a multiplicar, y eso es lo que tenemos que trabajar, el hecho de poder entender que nos podemos equivocar, y que en la vida también uno se equivoca, y que hay que aprender también a reírse de uno mismo ante ese tipo de situaciones que se presenten. Entonces, ese es lo primero que hay que entender. ¿De dónde nace? Para poder comprender un problema tenemos que ver de dónde nace. Y el susto y la timidez nace
del miedo a equivocarnos, del miedo al fracaso, lo decían ustedes, del miedo al ridículo, del miedo a quedar mal, del miedo a que se burlen de nosotros. Pero cómo nosotros poder burlarnos de nosotros mismos y no hacer que de repente eso que yo diga, bueno, cómo lo puedo llevar de una manera más divertida, más agradable y que bueno, ya eso pasó. Entonces vamos a entender o vamos a evaluar estos tips tan pequeñitos que están acá, pero son tan importantes, y me gustaría que lo leyera el amigo Jeremy. Jeremy, ¿cuáles serían esos tips para enfrentar esos nervios? Decidirse a controlarlo, actitud positiva, cabeza erguida, respire profundamente varias veces. Excelente, Jeremy. ¿Y por qué tan importante ese tema de poder respirar? Mira, la respiración es sumamente importante a la hora de la locución. Yo creo que es una de las herramientas vitales a la hora de nosotros hablar. Porque si nosotros no hacemos esos ejercicios que nos permiten a nosotros respirar bien, pues lamentándolo mucho, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro ser no va a estar oxigenado. Y ese oxígeno va a permitir que nuestro cerebro pues se bloquee y se quede en blanco. Inclusive a veces nuestra manera de poder pararnos va a permitir que podamos respirar bien. Si nosotros estamos encorvados, si nosotros estamos ya automáticamente nos damos por fracasados antes de entrar a la presentación, pues lamentándolo mucho, la cosa no va a salir tan bien. El hecho de poder inspirar, poder llevar ese aire a mis pulmones, llevar ese aire a mi estómago y que eso pueda oxigenar mi cuerpo, va a permitir también de que podamos estar más tranquilos, más calmados, asimismo también como entrar con esa actitud positiva y al mismo tiempo también decirle, hey, aguántalo, mira, ponte allá, siéntate un ratito que yo voy a trabajar, quédate ahí y poder entender de que el nervio o los nervios o el miedo forman parte de nosotros, que acá no se trata de eliminarlos, no, esto no es una herramienta de decir, bueno, elimina el miedo en 3 pasos, no, para nada, el miedo siempre va a estar ahí, los nervios siempre van a estar ahí, porque funcionan como una alarma, como una alerta para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Entonces no se trata de eliminarlos, se trata de convivir con ellos y entender en qué momento le voy a dar cabida y en qué momento le voy a decir, hermanito, siéntese un ratito que me toca a mí. Entonces esos 3 tips seguramente nos van a ayudar a nosotros a controlar los nervios. Pero vamos al segundo reto, y el segundo reto se va a preparar nuestro amigo Gabo, que nos lo va a leer. Atento, Gabo. Sí, antes de pasar al otro, me quedé aquí pensando y en... Ajá, dale. Haciendo el ejercicio de respiración pausada, profunda, y eso generó en mí en este momento un control, una tranquilidad, una serenidad. Y sí, si vamos poniendo en práctica los tips que vamos leyendo, que vamos compartiendo durante el desarrollo de esta actividad, nos iremos dando cuenta que realmente sí son muy útiles y ayudan a que esa locución se dé de la mejor manera, a que ese susto se pueda controlar, aunque siga siendo parte de nuestra vida. Entonces, recomendación, vayan poniendo en práctica lo que vamos compartiendo. Ahora sí vamos a la siguiente. Excelente, Daniel. Muy bien, gracias por ese aporte. Mientras yo acomodo aquí el micrófono. Gabo. Ajá, Gabo. Gabo va en un bus, es por eso que se escucha un poco de ruido, pero él va en bus muy, muy conectado con la producción de radio para la convivencia y la paz. Sí, usted dice que eso es la respiración, ¿no? Yo creo que le damos la palabra a otra persona y ya luego cuando Gabo pueda mejorar. Muy bien, Gabo, entonces nos avisas cuando ya hayas llegado a tu casa, ¿sí? Vale. Entonces le vamos a dar el pase a nuestra amiga Elvia. Adelante, Elvia. Disculpe, ¿me puede repetir lo que va a hacer? Sí, ¿nos puede leer lo que dice la pantalla? Retos de la locución, la respiración. La respiración es indispensable para la locución. Necesitamos que los... Elvia, ¿me escuchas? Sí. ¿Pudieras hablar un poquito más duro o acercarte un poquito al micrófono para poder escucharte mejor? Proyecta la voz un poco mejor. La respiración es indispensable para la locución.
Necesitamos el oxígeno para modular, proyectar la voz. Por eso, inspire, expire y respire. Yo creo que muchos de nosotros que hemos estado en este mundo de la locución, o en el mundo por lo menos de la comunicación, inclusive cuando hacemos actividades físicas, una de las cosas que nos piden a nosotros es ser consciente hacia dónde nosotros estamos llevando el oxígeno. Porque muchas veces respiramos y nuestro oxígeno se queda aquí en nuestra garganta. Y siempre estamos como asfixiados cuando vamos a hablar. Siempre estamos como jadeando, pues, porque eso es lo que hace cuando no sabemos a dónde estamos llevando nuestro oxígeno y de repente no estamos llevando el oxígeno a nuestros pulmones y no estamos de repente hinchando nuestro estómago para poder mantener mucho más tiempo la respiración. Entonces, eso es uno de los ejercicios muy importantes que le piden al cantante, que le piden al locutor, que le piden al deportista, aquel que hace cualquier tipo de actividades, piden que seamos conscientes a dónde nosotros estamos llevando el oxígeno. Y eso también sirve para la radio, porque una persona que no respira bien no te va a permitir subir y bajar. Era hace mucho tiempo, un niño que vivía en el bosque se encontraba con su mamá y sus dos hermanitos. Un día de repente, eso lo hace la respiración, el poder respirar bien, el poder entonar, subir y bajar las tonalidades en la voz. Entonces, por eso es muy importante inspirar, expirar, y eso nos permite el ciclo de la respiración. Eso lo utilizan también mucho en el teatro. Entonces, bueno, vamos a regalarles unos pequeños tips de cómo poder nosotros en nuestra casa, en nuestros espacios, estar dentro de este proceso de la respiración. A ver, Daira, ¿qué nos dicen estos tips? Inspire profundamente durante 30 segundos y suelte el aire poco a poco. Ajá, pausa ahí, Daira. Pausa ahí, Daira. Sí, porque es eso, ¿no? Lo primero es inspirar profundamente y lo vamos a hacer primero por 30 segundos. Luego, cuando nosotros hayamos dominado eso, soltar el aire poquito a poquito. Luego lo vamos a hacer por 40. Luego lo vamos a hacer por 50. Luego lo vamos a hacer por 60. Y eso nos va a permitir a nosotros mantener en nuestros pulmones más tiempo el aire y fortalecer nuestro sistema respiratorio. Entonces, esto es un ejercicio que podemos ir haciendo poco a poco. Yo creo que muchos de nosotros hacían esa competencia con sus hermanitos o con sus amigos. A ver, ¿quién aguanta la respiración más? Entonces uno ponía el cronómetro y empezaba a contar 20, 30. Y la primera vez llegaba a 30. Y después ponía otra vez eso. Y 40. Y 45. Y así es importante que ustedes lo hagan también en su casa. Aquellos que de repente han estado en natación, eso es uno de los ejercicios que piden para tener mayor tiempo a la hora de poder mantener nuestra respiración y poder fortalecer nuestro sistema respiratorio. Daira, la segunda. Acuéstese en el piso boca arriba, columna recta. Coloque el libro en el estómago. Respire por la nariz, tratando de subir el libro, bote el aire poco a poco. Muy bien, imaginémonos que este es nuestro estómago. No me puedo acostar porque, bueno, tendría que poner la cámara abajo. Y nosotros vamos respirando y vamos subiendo el libro. Vamos subiendo el libro, poco a poco. Y cuando vayamos botando el oxígeno, vamos bajando el libro. Eso nos permite a nosotros poder entender o poder ser conscientes en dónde nosotros estamos ubicando nuestra respiración, que está yendo al pulmón, pero está también hinchando nuestro estómago. Y eso va a mantener también por mucho más tiempo nuestra respiración, nuestro aire, y poder botarlo poco a poco. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro segundo reto, que es el reto de la respiración. Ya pasamos por el primero, el miedo, luego vamos por el segundo, que es la respiración, y el miedo tiene que ir también enlazado con la respiración. Mientras yo no sepa respirar, pues el miedo también va a estar ahí presentes. Pero hay un tercer reto, que ahí nos lo va a leer el equipo de la gente de Ramón de Subiría. Atentos, chicos.
Cuando ustedes quieran. Hola. Hola, adelante. Vocalización y dicción. Dicción es una pronunciación correcta de todas las letras y sílabas. Es decir, no cambia una letra por otra y no juntar palabras. La vocalización es la articulación clara de las letras y las palabras, sin perder ningún sonido de las mismas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que esta chica que está acá en esta imagen, a la gente de Ramón de Subiría, ¿por qué está así con ese poco de gestos en su cara? ¿Por qué será? Pues yo creo que es porque para hacer una buena dicción, uno tiene que hacer una especie de gimnasia bucal. Y para, o sea, y eso le facilita a las personas la vocalización. Por ejemplo, es muy común que nosotros no distingamos la V de la B. Es decir, la B labiodental de la B bilabial. Entonces, supongo que también es como hay que aprender a ese tipo de cosas y técnicas para poder mejorar la dicción y la vocalización con V. Sí, y ahí enfoco un poco lo que el profe dice, porque, por ejemplo, cuando vamos a decir cambur, suena como si estuviésemos diciéndolo con N, pero si vamos a decir cambur, pues de alguna manera también ubicamos esa M presente. Entonces, por eso ahí dice, es la pronunciación correcta de las letras y las sílabas. Importante, de todas las letras y sílabas. Es importante porque a veces también cuando vamos a leer un texto, nos comemos las S. Entonces, cuando vamos a pronunciar algo, decimos, bueno, nos encontraban varios carros y resulta que a veces esa S es tan importante porque eso nos ubica en el plural de la palabra. Entonces, es tan importante la dicción, porque eso nos permite a nosotros ser muy precisos a la hora de poder transmitir un mensaje. Entonces, para eso existen también una serie de ejercicios. Lo mismo pasa con la vocalización. Y ahí habla, menciono lo que el profesor dice. Es esa gimnasia que yo hago con mi boca. El poder estirar hacia arriba, el poder mover mi lengua, el poder hacer esos ejercicios de gesticulación que me permitan a mí poder pronunciar claras, precisas y concisas las palabras. Entonces, ahora, en este momento, necesitamos voluntarios. ¿Qué voluntarios puede levantar la mano? Levanten su mano. Los esperamos. Vamos que no les vamos a hacer nada malo. La gente de Ramón de Subiría es el primer voluntario. Elvia, nuestra segunda voluntaria. ¿Quién más? Mira, hoy Daira está apagada, vale. Y Manuela, que está hablando tanto. ¿Yo qué? Ay, no. Estás apagada hoy, Daira, y Manuela también, que eso siempre decía yo. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio con la gente de Ramón de Subiría. Atenta, Elvia, no se me desconecte. Este primer ejercicio, bueno, el primer ejercicio. Muchachos, ustedes me dicen cuando estén listos. No lo lean de a mucho, para verlo de una vez. Cuando quiera. O sea, lea lo que está ahí. Sí, señor. Sin pensar, vale. Primer ejercicio. Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines, baratos y bellos. Botines vendía Venancio besaba bebés, burlaba valientes y vestía vírgenes. Botaba barquitos y bien navegaba. Muy bien. ¿Alguien de allá se anima? ¿Otro del equipo de Ramón de Subiría se anima? A ver, hay un reto entre el equipo de Ramón de Subiría. Bueno, vamos. Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines baratos y bellos. Botines vendía Venancio. Besaba bebés, burlaba valientes, vestía vírgenes, botaba barquitos y bien navegaba. Ok, y la chica que estaba de Ramón de Subiría, a ver si se anima. Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines baratos y bellos.
Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines baratos y bellos. Botines vendía Venacio, besaba bebés, burlaba valientes, vestía vírgenes, botaba barquitos y bien navegaba. Muy bien, y el profe Pastor, adelante. Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines baratos y bellos. Botines vendía Venancio, besaba bebés, burlaba a valientes, vestía vírgenes, botaba barquitos y bien navegaba. Muy bien, entonces en este primer ejercicio me gustaría un poco cómo se sintieron los chicos de Ramón de Subiría haciéndolo. ¿Y qué creen ustedes que estamos trabajando en este ejercicio? La dicción. Pues básicamente estamos trabajando lo que es la vocalización y la dicción, pues ya que habían varias palabras como terminadas en lo mismo, era una especie de trabalenguas, mejor dicho. Ok, ¿cómo se sintieron? Pues al principio fue como difícil, pero al escuchar a mi compañero, como que con la escucha tengo un poco de referencia ya para hacerlo. Ah, bueno, pero vamos a intentarlo, ya que tienes la referencia, dale. Ah, ¿otra vez? Dale, vamos a ver cómo. Dices que ya lo tienes en la cabeza, vamos, inténtalo. Bonitas bobinas, bebidas, bolillos, botines baratos y bellos. Botines vendía Venancio, besaba bebés, burlaba valientes, vestía vírgenes, botaba barquitos y bien navegaba. Ven como poco a poco mejora uno en la práctica. Entonces estos ejercicios nos van a servir para eso, para que nuestra lengua se destrabe. A veces decimos se me lengua la traba o se me traba la lengua. Entonces, bueno, atento porque estos ejercicios nos ayudan mucho. Y Elvia ya se está preparando con el segundo ejercicio. Pongámoslo ahí, Daniel. Adelante, Elvia. Sí, Sansón, no Sansona, su salsa con sal. Le sale sosa su salsa a Sansón, si la Sansona sin sal. Ok, chévere. Bueno, toca practicarlo. Pero acá no vamos a dejar pasar a Daira. Aunque Daira no levantó la mano, Daira, vamos, láncese a este segundo ejercicio. ¿Yo por qué? Dale, bueno, Daira. Ajá, si Sansón no san... Otra vez. Son tres oportunidades. Si Sansón no sazona su sal con la sal. Le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal. Ok, bueno, ahí vas, Daira. Manuela, lo intentamos, Manuela. Bueno, si Sansón no sazona su salsa con sal, le sale sosa. Le sale sosa su salsa a Sansón si la sazona sin sal. Muy bien, chévere. Muy bien las dos, excelente. Bueno, entonces este es otro ejercicio también que nos permite a nosotros destrabar esa lengua. Y previamente a nosotros hacer cualquier presentación nos va a ayudar mucho porque eso nos va a permitir a nosotros poder ser un poco más sueltos a la hora de leer un texto o a la hora de pronunciar quizás palabras que sean un poquito como supercalifragilisticoespialidoso, como de repente otorrinolaringología. Y así uno va poco a poco dándole soltura a la lengua para que nosotros podamos expresar las palabras un poquito con más rapidez y menos trabado. Vamos a un tercer ejercicio. ¿Quién se postula? ¿Quién se postula de los que está acá? Jeremy, ahí sí voy a necesitar que prendas tu cámara, Jeremy. Porque aquí sí necesitamos saber de que tú tienes un lápiz en la boca. Bueno, Jeremy, con el lapicito, ahí. Ajá, y me vas a leer eso que dice ahí. Esperé porque no veo aquí. No se ve muy bien. No, me tapa aquí. Un momento, por favor. ¿Cómo bajo esto? ¿Será que puede bajar un poquito o subir un poquito la presentación? Regálame un segundo y ya lo solucionamos. Okay. Ya vamos a darle solución, Jeremy.
Ahora solo se ve usted. Ya, un segundo. No hay reto que Daniel no pueda resolver. Mientras tanto, vamos. O si no, que pase otro. No, tranquilo, ya lo vamos a resolver. Quizás tal vez ponerlo en el chat, ¿puede servir? Sí, mejor. ¿Sí? Ah, bueno, lo puedes poner en el chat y Jeremy lo lee. Listo. Es más práctico, ya está. Perfecto. Dicho, las dificultades son grandes y duras y el ser humano es el ser humano y sufre y desea tener cosas que no las puede tener. Si quiere más, no puede, pero también el ser humano tiene comprensión, inteligencia e instinto. Muy bien, excelente Jeremy, excelente. Vamos con Carlos, Carlos que está nuevo, que no lo hemos saludado, que qué pena. Carlitos, ¿será que nos puedes acompañar con esta lectura y un lápiz así entre la boca? Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿estás por ahí? Si nos va a tocar Antonio. Saludos, Antonio, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mira, ya tiene el lápiz. Antonio, mi cámara tiene un poquito de problemas, por eso lo voy a hacer así, pero tengo el lápiz en la boca. Eso, ya nos dimos cuenta, adelante. Dame un segundo, chat. Las dificultades son grandes y duras y el ser humano es el ser humano y sufre y desea tener cosas y no las puede tener si quiere más y no puede. Pero también el ser humano tiene comprensión, inteligencia e instinto. Ok, para que todos, excelente Antonio, excelente, verdad que muchas gracias. Para que todos pasemos por este ejercicio, entonces vamos a hacerlo todos. Nos ubicamos todos, el lápiz en la boca y vamos a activar nuestros micrófonos. No importa que no activemos la cámara, pero activamos nuestros micrófonos y vamos a la cuenta de tres a decirlo todos al mismo tiempo, ¿sí? Por supuesto, cada quien a su ritmo. No tenemos que llevar un mismo ritmo. Bueno, micrófonos activos, chicos. Ajá, activos todos los micrófonos. Micrófono de Manuela, de Daira, de Elvia, de Carlos, de Ramón, de Juan Álvarez. Y lo vamos a decir a la cuenta de 1, 2 y 3. Las dificultades son grandes y duras. Y el ser humano es el ser humano. Y sufre y desea tener. No las puede tener. Muy bien. Excelente. Nos merecemos un aplauso. Estábamos más perdidos que la carretera por allá. No se sabe, pero lo hicimos bien. Jeremy, ¿cómo te sentiste, Jeremy, haciendo el ejercicio y para qué crees que nos sirve? Bien, pues me sentí bien. Sobre todo fue como el lápiz me trancaba la lengua. Ok. Entonces, no sé, sobre todo para hacer ejercicio de la lengua. Bien. Ok. Antonio. Bueno, me sentí bien, un poquito incómodo por el lápiz, pero me pareció un gran ejercicio. No sé si de pronto esté mal, como para ir ejercitando un poco la vocalización también, ¿sí? Que ok. Este ejercicio sí, sí. Me parece interesante. Excelente, excelente, excelente ambos aportes porque es eso. Nos va a permitir a nosotros poder soltar más nuestra lengua, moverla más y que esos músculos puedan tener mayor cobertura a la hora de pronunciar palabras que se nos dificultan. Entonces, excelente porque pasamos por estos tres ejercicios, todos, por lo menos, quizás los primeros dos los mencionaron algunos pocos, pero que me imagino que ustedes allá en sus casitas pues estuvieron diciendo bonitas bobinas, vendí bebidas, bolillos, botines baratos y bellos botines vendía Venancio. Me imagino a todos ustedes allá en su casa haciéndolo por su lado. Entonces, estos ejercicios, practíquenlo cada vez
que ustedes tengan la oportunidad previo a cualquier presentación, a leer algo o de repente a grabar algo. Eso nos va a permitir a nosotros poder soltarnos más. Bueno, ya hemos pasado por 3 retos de la locución. Vamos a un cuarto reto. Juan Álvarez, lo tenemos activo por ahí. Juan, nos ayudas a leer este cuarto reto de la locución. Adelante. ¿Qué tengo que leer? ¿Qué parte? Sí, señor. Donde dice lectura comprensiva. Lectura comprensiva. ¿Qué estoy leyendo? Abro comillas, diccionarios. Cierro comillas. Juan, ¿qué será eso de lectura comprensiva? Cuéntenos. Es comprender y entender lo que una persona está leyendo, tomándosela desde el punto de vista del personaje principal, el caso de un cuento, y poder sacar una deducción propia. Bueno, muy claro, muy clara la definición, es entender lo que yo estoy leyendo. Muy específico, porque eso nos permite a nosotros decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo estoy transmitiéndole a mis oyentes con esta lectura si lo que estoy haciendo es leerle a ellos? O de repente estoy leyendo para mí. ¿Qué estoy leyendo? Pero resulta que a veces en esas lecturas a nosotros nos pasa muchas cosas. Y una de tantas cosas es que no hay palabras que no entendemos. O hay palabras que, bueno, no están dentro de nuestro diccionario mental. Entonces, para eso existe el diccionario, que nos invita a nosotros a poder buscar y descifrar qué es lo que nos dice esa palabra, qué significa, en qué consiste. Y también existen muchas otras herramientas, como por ejemplo el diccionario de sinónimos, que nos permite a nosotros también, de una misma palabra, sacar también una cantidad de palabras que significan un mismo concepto. Entonces, para el locutor, para el comunicador, el entender que estoy leyendo es fundamental. Y también poder utilizar herramientas como los diccionarios para poder nosotros, bueno, darle el contexto o de repente utilizar otras palabras de algo que significa quizás lo mismo. Vamos con nuestra segunda parte de esta lectura. Daira, ¿qué dice ahí? Hola. Dale, Daira. ¿Cuál? ¿Las dos? Las dos, ajá. Ah, ok. Lectura comprensiva. ¿Qué estoy leyendo? Diccionario. No, Daira. La que ¿cuál? Sigue, Daira. Ah, por eso pregunté que si las dos. Ah, ok. Lectura puntuada. Signos de puntuación, las comas y los puntos. Daira, ¿qué significa eso? La lectura puntuada, Daira. Pues por lo que veo, es como la lectura con bastantes pausas, siguiendo las normas de las comas y los puntos. Ya sabemos que hay algunos textos que se definen o que digamos tienen bastantes comas, puntos, o están divididos en bastantes párrafos, ¿no? Tienen párrafos muy pequeños. Entonces yo pienso que la lectura puntuada es como que esté presente bastante los puntos y las comas, pero también podría ser como hablar más pausado. Puede ser. Ok, ¿y para qué nos sirven esas comas y esos puntos, Daira? Para que se entienda bien el mensaje, porque pues uno va a estar hablando súper rápido a la carrera, la gente no va a entender. Y hay veces que se pierde como el sentido, incluso las comas y los puntos hacen, si no existieran, se pierde el sentido de una oración incluso. Porque a veces las comas como separan ideas de otras ideas, y los puntos separan temas de otros temas dentro del mismo contexto. Entonces, diría yo que es por eso también importante. Muy bien. Imaginemos a nosotros que nosotros vamos por una carretera, una avenida, y de repente nos encontramos un semáforo. Sabemos que de repente el semáforo, esa luz amarilla, nos va a permitir a nosotros como la precaución de que no pasemos, porque si vamos a pasar, bueno, pues se cambia a rojo, y resulta que podemos tener un accidente. En la radio, las comas significan ese símbolo, esa luz amarilla, ¿verdad? Y los puntos significa la luz roja. En los puntos hay que automáticamente darle bajada, o sea, parar, porque esa luz roja nos va a permitir a nosotros poder cerrar una idea,
y la vamos a terminar con voz abajo, a diferencia de las comas, que las terminamos siempre subiendo. Si yo voy a leer algo, lo que lo voy a mencionar, lo voy a mencionar con voz alta cuando es coma y en bajada cuando es punto, para ir cerrando la frase de lo que yo voy a decir. Bueno, existe también otra herramienta dentro de la lectura, aparte de la comprensiva y aparte de la puntuada. Y en esta me la va a leer la gente de Ramón de Subiría. ¿De qué estamos hablando? Ajá. Señor. Ajá, ¿qué nos dice ahí? Lectura modulada. Anticípese a las palabras. Ajá, ¿y qué será eso de lectura modulada? Ajá, alguien que me diga, ¿qué es eso de lectura modulada? ¿Quién me cuenta qué es eso de lectura modulada? No sé qué significa. Pues yo asumo, buenos días, tardes, que lo que pasa es que cuando piden que uno se anticipe a las palabras, es como cuando uno está manejando un carro y tiene que estar pensando en lo que viene más adelante, algo así. Sino que yo pensaba una cosa de eso, y es que a veces yo le pongo a hacer un ejercicio a mis estudiantes y es que lean. Y ellos, por estar cuidando lo que están diciendo, como la dicción, la modulación, todo eso, después yo les pregunto de qué se trata lo que leyeron, y ellos no saben qué leyeron. Entonces, okay, las dos cosas son muy importantes, ¿no? Sí, por supuesto, por eso es tan importante estas cuatro pasos. O sea, de nada sirve que yo de repente pueda ser muy consciente de la dicción, de la vocalización, pero tampoco a nivel de lectura comprensiva no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, por supuesto que eso se gana con práctica, no es algo que de repente a uno se lo insertan y viene así como la vacuna y de ahí en adelante usted la va a tener para todo el tiempo, no. Esto es algo que se entrena, que se practica. Y cuando hablamos de modulada, imagínense que nosotros estamos en un mar o estamos en la playa, y ustedes ven esas ondas que suben y que bajan, que suben y que bajan, y que nos tiene a nosotros como embelesados cuando estamos por allá. Asimismo debe ser la voz, debe tener esas distintas tonalidades. De repente puede subir y de repente puede bajar. Entonces eso va a permitir que nuestra lectura no sea una lectura plenamente aburrida. Si, por ejemplo, nosotros agarramos un libro cualquiera y de repente empezamos y decimos así: el micrófono no se come a nadie. Póngase cómodo, relajado, la espalda recta y las piernas abiertas. Por supuesto que a los 10 minutos, todos, hasta el mismo locutor se va a quedar dormido. Entonces, la pregunta, o digamos, el reto es que nosotros podamos darle modulación a nuestra lectura. Si vamos a leer, que se sienta lo menos leído. Y también poder anticiparse a las palabras. Eso nos va a permitir a nosotros que con el rabito del ojo nosotros podamos ir leyendo las palabras que vienen a continuación, aunque estoy pronunciando la que está actualmente. Póngase cómodo, relajado, la espalda recta y las piernas abiertas. Entonces, el rabito del ojo ya se va anticipando a las dos o tres palabras que vienen a continuación. Entonces, eso es un reto. Por eso se llama reto, porque los retos se logran en la medida en que nosotros vayamos practicándolo. Pero existe un cuarto. Y vamos a ver si ya Gabo llegó. Capaz Gabo nos lee el cuarto reto. Mira, yo creo que Gabo todavía va en camino. Bueno, vamos con Jeremy, el cuarto reto de la lectura. Listo. El cuarto reto dice lectura libre. Escribir para el oído, que suene conversado. Ok, ¿qué será eso? ¿Qué será eso, Jeremy? Pues yo siento que, bueno, uno puede estar leyendo, pero que no se note que uno está como leyendo lo que dice ahí, sino que se sienta más conversado, como lo que está pasando aquí.
¿Qué será? ¿Será lo mismo escribir para prensa, para periódico que para radio? No, siento que no. Porque, ¿qué cambia? En la radio, bueno, uno en la prensa y eso, digamos, también puede, como a través del escrito, poner emociones y otras cosas. Pero en la radio se le puede poner acento. De alguna manera también puede haber un intercambio. Sí, bueno, aunque la prensa, o sea, de alguna manera también hay un intercambio de ideas. Pero siento que la radio es más emotiva, me parece a mí, no sé. Perfecto, y te atajo ahí, te atajo en la parte que dices que la radio es más emotiva. ¿Por qué? Porque esta frase que dice, que suene conversado, cuando yo hablo con mi amigo, cuando yo hablo con mi gente cercana, yo me expreso en eso, en segunda persona con el otro, y trato de que lo que yo pueda decir, pues lo diga, bueno, con mi lenguaje popular, con mi lenguaje común, por supuesto, sin entrar al tema de las obscenidades y nada, ¿no? Pero sí hablo muy naturalmente. O sea, yo no le digo a mi amigo que cuando estoy jugando fútbol, oye, amigo, ¿será tan amable de pasarme el H2O o el vital líquido? No, yo no lo menciono así, así no lo hablo. Entonces, yo cuando hablo con mi amigo, épale, mi pana, o mi amigo, será, oye, páseme ahí el agüita, por favor. Y eso es, esa es la diferencia. Cuando yo converso para mi gente, trato de hacerlo de la manera más cercana posible, que la gente siente, y por eso tú lo mencionabas, la radio es mucho más emotivo, porque es mucho más cercana. Esa distancia que pareciera existir se acorta con las palabras. Entonces, por eso se llama interlocución. Es la posibilidad de que la persona que esté allá también me pueda sentir con lo que yo estoy diciendo. Y ahí de eso se trata, que cuando yo vaya a leer en este reto, lo pueda sentir de una manera libre, que no se sienta que yo estoy haciendo la cátedra, sino que yo pueda leerlo y que se pueda entender como algo natural, como algo fresco, como algo sabroso, como algo que yo puedo tocar. Dale, Jeremy. Sí, sí. Es que, digamos, la radio, o sea, hoy en día tenemos otros medios como la televisión, el internet, y estamos bombardeados de cosas para poder pasar el tiempo libre, bueno, lo que sea. A lo que voy con la radio, yo a veces he escuchado radionovelas o series de estos radialistas internacionales. Escuché una de Domitila Barrios y otra, algo chungara, de una mujer, de una lideresa de Perú, de Ecuador, no recuerdo. Y la radio, si uno se mete en el cuento, lo permite imaginar. Por eso me refería a lo emotivo. La radio ya también tiene que tener uno la disposición para escuchar, como eso. Gracias, Jeremy. Sí, es ese poder de sugestión que tiene la radio, el poder de sugerir las imágenes, los escenarios, las escenas. Entonces, bueno, ya analizamos estos cuatro retos. Vamos con estos cuatro retos de la lectura. Vamos al siguiente reto. Un reto muy, muy, muy importante que tenemos nosotros que tenerlo presente. Y para ese reto, se nos va a preparar por acá, se nos va a preparar el amigo. Mira, eso. Esa es la que yo quería, que Daira se activara. Ay, en serio. Bueno, mira, activo con el otro reto, Daniel. Aquí un comentario final también en cuanto a este reto de la locución, y es que leer nos ayuda a enriquecer ese vocabulario. De pronto estamos en un programa y nos lanzan una palabra que desconocemos. El estar cerca a la lectura nos permite estar conectados con todas esas palabras que de pronto están en nuestro entorno y a veces las dejamos de lado y nos limitamos a unas cuantas para estar seguros de lo que estamos diciendo. Entonces, leer mucho. Y aquí está el reto de Daira. El reto de Daira. Daira espera con ansias. Y le tocó uno muy interesante. Ajá, Daira, dale. Solo tenebroso eso. Bueno, la interpretación. Un locutor debe saber leer un libreto sin que parezca que lo está haciendo. Claro. Bueno, ¿qué será eso, Daira? Pues, digamos,
que es como meterse en el papel o en lo que está diciendo de tal forma que la gente se lo crea. No que parezca que lo está leyendo en el sentido de que, ay, lo voy a leer así tal cual, o que se note tal, sino como ustedes estaban mencionando anteriormente, anexarle o agregarle esa emoción, eso que esté de acuerdo a lo que se está diciendo. Por ejemplo, si el libreto es acerca de una historia, no sé, nostálgica, feliz, no sé, en el caso de las radionovelas, siempre debe ser como especie de un actor. Entonces yo supongo que es también la interpretación en la voz, porque no se ve, ¿no? Perfecto. Y para eso también se requieren algunos tips. Nuestro amigo Daniel a continuación nos va a presentar los tips para trabajar el tema de la interpretación. Dale, Daira. Ajá. Leer en voz baja el texto previamente. Subrayar las palabras que se quieran resaltar o que sean difíciles de pronunciar. Buscar en el diccionario las palabras que no entiendan. Leerlo de nuevo, pero en voz alta. Sí, y ahí enfatiza mucho lo que mencionaban todos, porque desde hace un rato para acá hemos trabajado el tema de la lectura. ¿Qué tan importante es la lectura inclusive en la interpretación? Porque cuando yo ya agarré mi libreto y tengo mi libreto aquí en la mano, entonces este libreto yo lo voy a leer y lo tengo presente. Entonces yo agarro este libreto que está acá y voy a leerlo primero previamente para saber qué es lo que debo decir. Y si de repente hay una palabra que se me complica, la subrayo para poder practicarla varias veces. Y eso me va a permitir a mí de pronunciarla bien cuando me corresponde. Inclusive pregunto, ¿cómo debo mencionar esta palabra? Aparte que también debo buscar las palabras que no entiendo un poquito para saber qué es lo que estoy diciendo. Y nuevamente lo vuelvo a leer en voz alta. Entonces, esto me permite a mí interpretar las cosas de una mejor manera. Nuevamente vamos a necesitar dos voluntarios o voluntarias que se animen a pasar a tarima. La tarima que nos ofrece la radio escolar. Suenan ondas de convivencia y paz en la escuela. ¿Quién se anima? No creo que hayamos sido tan malvados con ustedes que no se animen. ¡Ah, Gabo! Gabo llegó, Gabo. Gabo, para escucharte, que no se escuche por allá usted en el autobús. Hola, Gabo, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gabo, yo creo que usted todavía está ya en ese viaje. Sí, teacher. Bueno, vamos a intentarlo. Gabo, ¿y quién más se anima? Tal vez Manuela. ¿Qué me dice Manuela? Sí, puede ser. Ok, Manuela, préndeme el micrófono, por favor. El micrófono prende, levanta la manito para tenerte arriba, levanta la manito. Para tener a los dos arriba. Pon ahí en reacciones, Manuela, levanta la manito. Ok, bueno, chévere. Pero me escuchas, ¿verdad, Manuela? ¿Será que me escucha? Manuela. Pues aquí, Manuela. Que todo está bien. Bueno, entonces, bueno, mientras Manuela se conecta o de repente le vuelve su audio, vamos a hacer esto con Jeremy. Jeremy, ¿te animas a hacerlo con Gabo? ¿Hay que hacer? Ya le vamos a contar. ¿El diálogo? Levánteme la manito para tenerlo arriba. Listo. Ok, listo. Entonces, el amigo Juan va a ser Gabo y el amigo Luis va a ser Jeremy. Ahí ustedes tienen que hacer un ejercicio de interpretación y tienen que hacer como hacen los chicos que están ahí en esa interpretación. Gabo, ¿estás claro? Sí, señor. Jeremy, ¿estás claro? Te me fue el internet un momento, que me voy a repetir, por favor. Tú eres Luis. En la interpretación, tú eres Luis. Listo. Ok, entonces Gabo, activa tu micrófono y a la cuenta de tres van a iniciar. Uno, dos, tres. Dale, Gabo. Brum, brum. Escucha, ¿qué camión tengo yo?
Oye, ¿qué haces? Juego, ¿no lo ves? ¿Y a qué juega? A los camiones. ¿Y dónde está tu camión? Aquí, ¿no lo ves? Ah, pero si es un ladrillo. No, tonto, es un camión de 16 ruedas y además no te lo dejo. Tampoco lo quería, porque aquí yo tengo un camión de verdad. De plástico. De plástico y de verdad. Corre mal que el tuyo y tiene muchas cosas más. Aquel tuyo no se estrella contra el mío. ¿Que no? Ahora verás. Toma ya. A mi camión solo se le han roto dos ruedas. El motor y los vidrios. Al tuyo todito. Ya, pero el mío era un ladrillo. ¡Ay, no! Suena como esos llantos de Vicente Fernández y la ranchera. Bueno, buenísimo, chicos. Excelente. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Bueno, vamos a tener que ¿cómo, hacer... ¿Cómo quito aplauso ahí? A veces se quita solo. Bueno, vamos con Manuela y Daira, las dos. Levanten la manito. Ay, ajá. Yo estoy para actuar. Ajá. Manuela, ¿estás por ahí? No, Manuela no aparece. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, señor. Listo, entonces levánteme la mano, hermanazo. No, aplauda no, levante la mano. Ok, levánteme la manito. Ok, listo. Entonces, Daira va a ser Juan y Antonio va a ser Luis. ¿Están claros los dos? Sí. ¿Sí? ¿Daira también? No, pero bueno, voy a... Ok, entonces Daira, ya sabes, tú eres Juan, Daira. Ok. Ok, a la cuenta de 1, 2 y 3. Brum, brum, pucha, ¿qué camión tengo yo? Oye, ¿qué haces? Juego, ¿no lo ves? ¿Y a qué juegas? A los camiones. ¿Y dónde está tu camión? Aquí, ¿no lo ves? Pero eso es un ladrillo. No, tonto. Es un camión de 16 ruedas. Y además, no te lo dejo. Tampoco lo quería. Porque yo aquí tengo un camión, de verdad. De plástico. De plástico y de verdad. Corre más que el tuyo y tiene muchas cosas más. ¿Aquel tuyo no se estrella con el mío? ¿Que no? Ahora verás. Toma ya a mi camión. Solo se han roto dos ruedas. El motor y los vidrios. Al tuyo todito. Ya, pero el mío era un ladrillo. Llora. Ya, Daira, llore de verdad. Ay, Daira, no te creo tu llanto, Daira. Bueno, chicos, excelente, excelente. ¿Cómo se sintieron? Cuénteme, ¿cómo se sintió de repente Jeremy, que fue uno de los primeros que participó? ¿Cómo se sintió haciendo la presentación, la interpretación? Pues yo traté como de meterme como en el cuento de cómo lo haría yo conversando con otra persona. Y bien, ¿te sentiste cómodo? Sí, 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 sí. ¿Hubo algo así que de repente se te enredó, se te complicó o fluiste bien? No, pues trataba, digamos, cuando Juan, en este caso Gabo, estaba como leyendo, yo trataba como de leer antes como mi diálogo para decirlo con más
certeza. Perfecto. Ya, ¿y Super Gabo, cómo se sintió? Me sentí un poquito nervioso. Estaba nervioso, ¿por qué, Gabo? Es que a mí me da un poquito de pena hablar contra un montón de personas aquí en la rueda. Ah, ok, perfecto. Por aquí va a ver que semana a semana vas a ser más sueltecito a la hora de comunicarte. ¿Y qué tal la pasó Daira? Bueno, yo fue un poco incómodo porque no es normalmente como me expreso. Pero fue bien. De hecho, en algunas partes me confundía porque sentía que debía hacer pausas, pero no veía la coma ni el punto. En otras veces tampoco veía como la tilde. Y entonces fue un poquito, pero sí traté de hacerlo lo mejor. Perfecto. ¿Y la llave de Daira, que es Antonio, cómo la pasó? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la experiencia. La disfruté. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, esto también es otro de los elementos que ustedes pueden agregar a su repertorio de prácticas. Esperemos a los chicos de Ramón. ¿Está por ahí el equipo de Ramón de Subiría? Ya están conectados nuevamente. Sí. Está Felipe, Karen, el profe Pastor. ¿Me escuchan, muchachos, la gente de Ramón de Subiría? Sí, sí, señor. Aquí estamos. Okay. Estamos ready. Ok, están ready. Un momentico porque problemas técnicos. Bueno, vemos que están ready, y como están ready, entonces necesito que dos voluntarios de ustedes, uno sea Juan y el otro sea Luis. ¿Listo? Venga. ¿Quién es Juan? Está bien. ¿Ya delegaron personajes? Está bien, por favor. Entonces, ok, listo. Ya. ¿Quién es Juan? Dale. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? Yo. ¿Y quién es Luis? Yo. Luis es Felipe. Ok, entonces a la cuenta de tres, cálmese, respire, recuerde el ejercicio de respiración. Ok, a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Brum, brum! ¡Cha, qué camión tengo yo! Oye, ¿qué haces? ¿Juego? ¿No lo ves? ¿Y a qué juegas? A los camiones. ¿Y dónde está tu camión? Aquí, ¿no lo ves? Pero, si eso es un ladrillo. No da tanto. Es un camión de 16 ruedas. Y además, no te lo dejo. Tampoco lo quería. Porque yo aquí tengo un camión de verdad. De plástico. De plástico y de verdad. Corre más que el tuyo. Y tiene muchas más cosas. A que el tuyo no se estrella contra el mío. ¿Que no? Ahora verás. ¡Crash! ¡Pum! ¿Voy yo? Toma ya. A mi camión solo le han roto dos ruedas. El motor y los vidrios. Al tuyo todito. Ya, pero el mío era un ladrillo. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Bien, bien. Fue muy gracioso. Qué bueno. Entonces, bueno, ahí como lo decía anteriormente, tienen un repertorio, chicos, para hacer ejercicios de respiración, para hacer ejercicios de vocalización, para hacer ejercicios también para trabajar la dicción. Y también el más importante es practicar la lectura. Creo que es una de las cosas más indispensables para un comunicador. Entonces hemos visto esta serie de retos que tenemos nosotros que ir sorteando, que ir trabajando, que ir perfeccionando o luchando contra ellos para perfeccionar nuestra técnica. Pero viene esta, que es la más importante, que es la técnica. Y nosotros podemos tener todas estas herramientas pulidas, pero si a través de la técnica nosotros no la trabajamos como debe ser, entonces, lamentándolo mucho, nuestro nivel de oratoria, de locución, pues se va a ver afectado. Adelante, Daniel, ayúdanos con esta.
Bueno, la técnica. El micrófono no se come a nadie. Si le tienes miedo, te pones nervioso, no te servirá de nada conocer toda la teoría. Hacer locutor o locutora se aprende hablando. Ok, ¿y qué será eso, Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué será que dice que el hábito hace al monje? Hay un dicho mucho por ahí que creo que es la cosa así, algo así, o sea que la práctica hace al maestro, por decirlo así. Bueno, básicamente podríamos irnos al ejemplo de la bicicleta. Si nos dejamos llevar por los nervios, por el miedo en la primera vez que nos vamos a que nos caemos y no lo seguimos intentando, pues no vamos a lograr aprender a montar bicicleta. Con el micrófono pasa lo mismo. Si desde el principio queremos subirle, queremos no hablar por allí, que porque sentimos que nuestra voz no se escucha bien, o que porque se me burlaron, o que porque yo mismo me causó gracia, entonces pues sencillamente no voy a poder hacer el locutor y no voy a tener la práctica para hacerlo. Pero si al contrario, le enfrento el micrófono, empiezo a hacer ejercicios, así sea de manera individual en casa, yo únicamente y el micrófono, pues voy a lograr empezar a tener un control de mi cuerpo frente a este micrófono. ¿Qué más puedo decir al respecto? No, pues es importante practicar y practicar y practicar, no tener el miedo a que mi voz no se va a escuchar bien, porque pues sencillamente lo más importante es que tengamos esa seguridad de que el mensaje va a llegar claro, va a ser el que esperamos. Y bueno, y la gente va a querer escucharnos si somos claros, si tenemos la seguridad para decir el mensaje. Muy bien, y eso va de la mano también en cualquier profesión u oficio que hagamos. Si nosotros vemos al buen bateador en béisbol, o de repente al buen futbolista, el buen bateador tiene su técnica de pararse para agarrar el bate, para hacer el swing, para no resbalarse, para fincarse bien en el suelo. Inclusive tiene toda su técnica para tocar la bola, para dar un hit, para dar un jonrón. Todo tiene una técnica, y lo mismo es la locución. Y para eso nosotros vamos a regalarle acá unos tips que nos va a leer cortesía de Daira Díaz. Dale, Daira, te escuchamos. Sí, los tips. Póngase cómodo, relajado, espalda recta, facilita la respiración. Tome aire por la nariz y expúlselo por la boca. Al inspirar, hinche el estómago. Mantenga el micrófono entre 10 o 20 centímetros, una cuarta aproximadamente. La cabeza no debe mover los lados, porque se iría a otro plano. Para controlar los nervios use un bolígrafo o palito. Esto podría ayudar a quitar y a liberar la tensión. Muchas gracias, Daira. Y exactamente ahí como ustedes lo ven, vemos nuevamente que la respiración es importante y que la respiración también va a fluir en la manera en que nosotros nos paremos frente al micrófono, la manera en que nosotros nos sentemos frente al micrófono. Vale también la pena destacar el distanciamiento que nosotros vamos a usar a la hora de nosotros hablar por radio. Se usa entre 10 centímetros o 20 centímetros. Depende de la proyección que nosotros podamos tener de nuestra voz. Inclusive 4 deditos o una cuarta. Entonces, eso también se usa mucho. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros mantener un estándar en nuestro volumen de voz. También es importante lo que ahí dice. Sabemos mucho de nosotros que gesticulamos, que movemos mucho, pero también tendemos a movilizarnos de un lado y del otro. Eso hace perder los planos a la hora de la locución, porque si yo hablo de un lado y este micrófono es direccional, pues, lamentándolo mucho, lo que yo diga por allá no se va a escuchar bien o no se va a escuchar en el plano que se debe escuchar. Entonces, por eso es muy importante que se tenga presente el hecho de no moverse mucho hacia los lados para que nos permita a nosotros poder decir las cosas en un mismo tono, en un mismo volumen. Otra cosa muy importante que lo mencionaba Daira, va de la mano mucho con el control de los nervios. A veces un lapicito
A veces cualquier muñequito que tenemos en la mano, un marcador, un bolígrafo, nos va a permitir a nosotros liberar la tensión a través de eso. Luego nos calmamos, aparte de la respiración. Entonces, cuando tenga la oportunidad, agarre un lapicito, usted ve que está muy nervioso, y nada, mueva ese lapicito y por ahí se va a ir la tensión. Y nos va a ayudar mucho a nosotros a poder controlar esos nervios que nos atacan cuando nosotros entramos a una cabina o cuando nosotros vamos a hablar en público. Pero para ello también queremos regalarles, ya digamos como en la recta final, queremos regalarles a todos ustedes 10 reglas de oro. 10 reglas de oro que debemos seguir y que debemos como que tener en cuenta para implementar en nuestros programas. La primera regla, amigo Juan, te escuchamos. Juan Álvarez. Okay. Yo. Sí, señor. Sea usted mismo, no imite a otros locutores. ¿Qué nos dice esa regla? ¿Qué querrá explicarnos, Juan? Que al momento de uno hablar, se exprese de la forma de cómo es, no imitando a otros emisores, locutores profesionales que uno haya visto, sino que lo que da toque a uno ser locutor es tener su característica especial al momento de hablar, si es gracioso, si es serio, etc. Perfecto. Sí, es dejar nuestro propio sello. A veces nosotros tenemos algún locutor de referencia y a veces nosotros admiramos muchas voces en los medios de comunicación. Pero realmente lo que va a ser exitoso en la persona que haga la locución o que practique su voz constantemente va a ser su esencia. Esa esencia que pueda transmitir y que la gente va a decir... Wow, a las 4 de la tarde me conecto porque el amigo Antonio va a estar haciendo el programa, o porque el compañero Jeremy, mire, eso entre 6 y 8 de la noche, ese hombre a mí me hace disfrutar con lo que dice, con lo que pone, con sus ocurrencias. Entonces, así es, nuestra esencia es la que nos va a permitir a nosotros ser diferente ante otros espacios, ante otros locutores. Entonces, por eso siempre se invita a que sean ustedes, a que transmitan esa esencia que tiene cada uno de ustedes. Vamos con el número 2 y nos lo va a leer nuestro amigo, nuestra amiga Manuela. No diga su nombre constantemente. Manuela, ¿qué será eso? Pues al presentar un programa o algo, no... Pues sí, no decir el nombre repetidas veces. Sí, pues. Sí, es un error que cometen muchos los locutores, inclusive cuando se está muy nervioso, que hablan y de repente al rato vuelven a mencionar mi nombre. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Radio Escolar, suenan ondas de convivencia y pasen la escuela. Les habla Edelso Gómez. Hoy estaremos hablando sobre el medio ambiente. Ese medio ambiente que, bueno, ya nos queda la mitad porque la otra mitad la hemos destruido. Acá está Edelso Gómez en el programa Radio Escolar. Entonces, este mismo error se comete mucho. El estar constantemente siempre intentando ser como el protagonista de la historia. Siempre con nuestro nombre. Entonces, siempre se pide que no digamos constantemente nuestro nombre. Ahora vamos con el número 3, Jeremy. Diríjase al público como amigo y siempre en segunda persona. ¿Qué querrá decir eso, don Jeremy? Hola, mi querido Radio Escuchas, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Sí, espero se encuentren muy bien, bueno, que hable, que es, como espero, pero a lo que voy, lo que entiendo que dice ahí es que generar un ambiente cálido, amable, a las personas que uno que lo escuchan para que pues sea entretenido el espacio. Perfecto, muy bien, siempre no son ellos, es usted el que está ahí, el que me escucha, el que todos los días comparte conmigo, es esas palabras las que van a hacer ese clic, esa comunicación. La gente del Ramón de Subiría, la número 4. Si se confunde, siga adelante sin darle mayor importancia. Pues dígame, ¿qué será eso, amiga? No, amiga.
Bueno, es que es muy común, es que se cuando se está haciendo un programa en vivo, que la gente se confunda y en vez de dedicarse a corregir, pues lo mejor es como seguir adelante, ¿no? Y si acaso, pues hacer la corrección más adelante, porque si no, lo que va a pasar ahí es que se va a perder como el ritmo del programa, supongo. Sí, y les pasó a ustedes, cuando ustedes estaban leyendo el guión de interpretación, hubo uno de los chicos que no dijo lo que tenía que decir, pero siguió, avanzó, y trató como de arreglar todo y no se sintió mucho. Entonces, así mismo pasa en esto. O sea, bueno, nada, me equivoqué, inclusive hasta eso va a permitir reírme de mí mismo. Y eso va a hacer que el ambiente se vuelva cercano, se vuelva natural. Entonces, bueno, eso también es muy importante, el hecho de poder, me confundí, sigo adelante, inclusive, bueno, puedo hacer alguna acotación a modo jocoso, pero no freno, no paro, continúo, porque la vida es así, la vida es continuar, avanzar, y bueno, si se para es para, bueno, para reír, para pasar el momento ameno. Entonces, atento con ese detalle, porque a veces nos confundimos y de una vez nos bloqueamos y nos ponemos en cero. Entonces, si me confundo, sigo adelante. Avanzo. Vamos con la número 5. Y la número 5 la va a decir Gabo. Esos problemas personales fuera de la cabina. Muchas gracias, Gabo. Y eso pasa mucho. A veces de repente escuchamos una radio y vemos que ese locutor me está regañando. Y resulta que ese hombre acabó de tener un problema en su casa y está tratando de drenar toda su emoción con los oyentes. Entonces, atentos. Los problemas que nosotros tengamos en nuestros espacios, pues dejémoslos ahí. Y en la radio entremos con otro tipo de actitud. Esa actitud que es la que nos va a hacer a nosotros llevar un bonito mensaje. Un mensaje de paz, un mensaje de convivencia. Vamos con la número 6. Y la número 6 se prepara Daira Díaz. Ok, gesticule delante del micrófono, como en una conversación normal. ¿Cómo sería eso, Daira? Pues, yo siento que es como lo que estábamos hablando antes de que el micrófono no come gente, que no nos dé como ese miedo, sino que sea, que fluya, pues, que pueda fluir el mensaje, las palabras. Y que sea una conversación normal y que también tenga mucha gestualidad, es lo que puedo ver ahí. O sea, que no solamente sea hablar, sino que sea muy, muy, muy gestual. Estuve mucho lo que es con las manos, el rostro y el cuerpo también. Genial. Movamos nuestras manos, movamos nuestra cara, sonriamos. Hay un ejemplo muy, muy chévere que siempre lo ponemos. Hubo una locutora en Perú que ponía siempre las imágenes del campesino, del señor de la esquina, de su abuelita, de su familia, y ella cuando hablaba, le hablaba a ellos, porque bueno, a veces nosotros hablamos al micrófono y se vuelve esa comunicación fría, pero cuando le hablamos a nuestro ser querido, a la persona del campo, al que queremos transmitirle las cosas, seguramente que nuestro mensaje va a ser más cercano, va a ser más natural. Y dejemos, bueno, empecemos a movernos, porque eso es lo que nos hace a nosotros también ser lo más natural posible, ¿no? Por supuesto, sin estar brincando para acá y sin estar brincando para acá, porque eso nos hace perder a nosotros los planos. Vamos con la número 7, Daniel Ciprián. Bueno, la número 7, evite la cursilería y el vocabulario de los locutores comerciales. No copiemos esa voz impostada que llaman, esa voz que es fingida a veces, que se siente como muy, 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 muy metida dentro de ese mundo de la perfección y de la, sí, de la perfección en cuanto a la locución. Más bien seamos más tranquilos y seamos nosotros mismos en la cabina de radio. Bueno, y esta vuelta la damos nuevamente con el amigo Jeremy, que se prepara para leer la número 8.
Cambie a menudo el tono de su voz. Module, por favor. Bueno, mejor explicado imposible. Vamos con la número 9, nuestro amigo Juan Álvarez. Descubra sus muletillas y corríjalas. Bueno, aquí es muy importante. Juan, ¿tú tienes muletillas? No. Ok, entonces es muy importante porque nosotros a veces el E, ¿vio? O, A, y entonces empezamos a usar muletillas que de repente a nosotros no nos permite fluir bien en la conversación. Entonces siempre afincamos esas pausas en E, ¿vio? Y eso realmente hace que la comunicación se entorpezca. Y muchos de nosotros empezamos a descubrir las muletillas en la medida en que nosotros vamos hablando. Entonces siempre anótenlas, escriban esas muletillas y traten de corregirla para que nuestra comunicación sea un poco más fluida. Bueno, vamos con la número 10. Y esta número 10 nos la va a leer nuestra amiga Manuela Contreras. Lea, documéntese. Y cuando escriba, hágalo para el oído. Pero sobre todo, escuche y manténgase aprendiendo. ¿Qué será esto, Manuela? Pues esto nos quiere decir que hay que informarnos, aprender, estar dispuestos a conocer más acerca del tema y pues escuchar pues es importante a la hora de nosotros después hablar y querer comunicar algo. Muy bien, Manuela, súper explicado, clarito, conciso. Lean muchachos, lean mucho, documéntense, revistas, periódicos, libros. Lean bastante y verán que su repertorio en cuanto a palabras va a crecer diariamente y eso nos va a permitir a nosotros poder expresarnos de una mejor manera. Pero así como hay 10 cosas que nos permiten pulir nuestro repertorio de locutores o de repente nuestra profesión, también existen cosas a las cuales nosotros tenemos que empezar a oírles y empezar a decirle, mira, esto no va conmigo. Entonces, ahí vemos, por supuesto, se lee muy, muy chiquitito, pero me gustaría que levantaran la mano aquellos que pueden leerlo bien desde su computador o desde su teléfono. Levanten la manito para ver quiénes pueden participar, porque de repente hay unos que, bueno, no se lee muy bien. ¿Quién puede leerlo bien? Por lo menos que vea uno de todos. Ajá, la gente de Ramón de Subiría, Gabo. ¿Quién más puede leer bien ahí? Aunque sea uno. Ajá, Juan. ¿Quién más puede leer bien? Daira, no te veo participativa, Daira. ¿Dónde está Manuela? ¿Sí? Bueno. Ok, Leo. Ok, vamos a empezar con Ramón de Subiría. Te tengo atenta. Vamos con Ramón de Subiría con el número uno, el Narciso. El Narciso, le encanta escucharse, finge la voz. Continuamente se identifica por antena, escuche. Ok, muy bien. ¿Cuántos nosotros conocemos ese Narciso que siempre es? Aquí habla el 8320, el locutor Edelso Gómez para todos ustedes. Hola, ¿dónde están esas chicas guapas que están escuchándonos a esta hora? Ese locutor es muy común porque se habla siempre para él mismo. Y por eso siempre termina siendo el yo soy el mejor, yo soy el que mejor hablo, yo soy el que mejor me expreso. Entonces el Narciso es uno de los locutores o es una de las actitudes que nosotros tenemos que huirle. Gabo, vamos con el Eléctrico. Gabo. Habla atropelladamente. Es nervioso, grita, no respeta ni puntos ni comas. Tiene muletillas. Excelente. Entonces, bueno, ese Eléctrico lo vemos nosotros muchos y lo vemos en muchos lados. Ahí lo ven ustedes corriendo sin contención alguna. Entonces, esa es otra de las actitudes a las cuales nosotros tenemos que huirle. Juan Álvarez, vamos con el siempre lo mismo. Se deja llevar por la monotonía. Pone siempre los mismos discos. Habla y lee en un tono que hace dormir. Bueno, es ese que te hablábamos hace rato, que habla
y que siempre dice lo mismo, que no se documenta, que no lee, que no se prepara, que no hace sus guiones, sino sencillamente repite semana tras semana el mismo tema, lo mismo que va a decir, y bueno, llega un momento en que ya vamos a la hora del sueño, y es este locutor el que nos lo trae. Antonio, vamos con el Cotorra. El Cotorra habla mucho y dice poco. Hace improvisaciones y se enreda en la incoherencia. Bueno, ese es muy común también. ¿Conoces alguno, Antonio? Podría, pero no menciono. No, por supuesto. No se trata de decir quién sea, sino que, bueno, si de repente conocemos a alguno que uno dice, mira, bueno, este que está ahí, de repente, bueno, es muy parecido al Cotorra. Vamos con el Don Juan Daira. Ok, el Don Juan. ¿El Don Juan? Sí. Ah, ok. Se hace el simpático y el poeta. Necesita de vulgaridades. Se acerca al micro y habla a media voz. Se dedica a vacilar. Bueno, es ese que te dice qué guapas las chicas en el día de hoy. Les habla el locutor estrella. Saludos, hermosas damas. Bueno, el Don Juan acostumbra siempre a usar siempre... acostumbra usar siempre esa media voz, ¿no? Como a esa vocecita como de pícaro, como de enamorado. Entonces, esa es otra de las actitudes a las cuales tenemos que huirle. Hay uno que le dicen el mercenario, y ese nos lo va a leer Manuela. Llega tarde y tiene prisa por salir. Le interesa su programa, pero no la radio. Falta de compromiso. Bueno, ese mercenario pasa, como dice la propaganda, pasa en la vida real, pasa en TNT, porque eso pasa en todos lados. Ese mercenario está en las actividades, en cualquier actividad donde nosotros estemos, está ese mercenario. Solamente le interesa y hace lo que a él le gusta. De ahí para adelante no le interesa más nada. Entonces, ese mercenario también hay que tener mucho cuidado con esa actitud. Pero existe uno que le dicen el despelotado. Otro de Ramón de Subiría que nos cuente en qué consiste ese locutor o esa actitud. Dale, chicos. No cuida el material. Deja los discos fuera del sitio, abandona la cabina a cada momento, no le importa ensuciar todo. Bueno, ahí ustedes lo ven con esa cara ahí de desorden. Entonces ese es el despelotado, ese que nunca está pendiente de nada, que siempre anda desordenado. Pero también existe uno que siempre se la pasa aconsejando, ¿verdad, Jeremy? El consejero se dedica a poner canciones con mensaje, adopta un tono serio y paternalista, repite las cosas, da consejos. Edelso, deberías modular más porque veo que... Excelente, excelente. Bueno, también existe uno que le dicen el gringo. Para ese gringo vamos a establecer contacto con Daniel Ciprián. El gringo solo le gusta la música en inglés. Con un acento americano parece un disc jockey. ¿Qué será ese, Daniel? El amante de la música en inglés, el que vive pensando también ese sueño americano, el que quiere dárselas de gringo, sí, el que quiere ser el americano. Sí, a veces se tiene mucha idolatría por países, y una de las idolatrías que se tiene es por el norte. Entonces, a veces queremos que nuestros espacios se llenen de música en inglés, y a veces tenemos nosotros también mucho repertorio latinoamericano, mucha música nuestra, mucha música criolla, mucha música regional nuestra que a veces dejamos de difundir en nuestros espacios. Entonces, este es un llamado también para que, no es para que quizás a lo mejor, bueno, ya entonces estamos en contra de la música en inglés, no, para nada, sino que nuestros programas también puedan tener ese sello nacional. Vamos con el número, creo que es el 10, el Alimaña, y ese nos los va a leer Manuela. Adelante, Manuela. El Alimaña se dedica a fumar en la cabina. Se lleva prestada las cosas, miente en la cabina a sus amiguitos,
graba música para venderla. Bueno, esa alimaña realmente es una alimaña. Porque sencillamente así nos encontramos también a mucha gente en nuestra vida, pero particularmente son esas actitudes a las cuales nosotros tenemos que cerrarle la puerta en nuestros espacios, porque lo que hacen es entorpecerlo. Y cuando nosotros de repente nos vayamos a sentir identificados con alguno de ellos, empecemos a revisarnos, empecemos a ir como comprendiendo cuál sería nuestra falla y por qué estamos yendo hacia allá. Y empecemos también a ir construyendo en base a esos 10 retos que nos hemos propuesto en el día de hoy y empezar a darle sello a nuestra voz, a nuestra técnica, a nuestra propia personalidad de locutor, de comunicador. Pero antes de finalizar, queremos dejar nuevamente la encuesta, esta encuesta por la cual iniciamos. Entonces, nuestro amigo Daniel Ciprián va a rodar nuevamente la encuesta y ustedes van a responder. A ver qué respuesta tenemos en esta actividad en el día de hoy. Vamos de nuevo, ahí están las respuestas. Vamos de nuevo con la encuesta. ¿Será que cualquiera puede ser locutor o locutora? Vamos a enviar nuevamente nuestra votación. Bueno, la máquina del tiempo. Toc, 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 toc. Nos va contando. Va sumando los votos. Va diciendo nuestra respuesta. Antonio ya votó. Manuela también. Daira también, Jeremy, Juan, el Gabo, la gente de Ramón de Subiría, hasta Daniel creo que votó. Ya está. Entonces, vamos ¿cuál sería la respuesta? Vamos a compartir los resultados. Ah, no, eso está muy parejo. Y 38% dicen que no cualquiera puede ser locutor y el 63% de los asistentes dice que cualquiera sí puede ser locutor. Perfecto. Bueno, entonces es eso, ¿no? La idea un poco era poder compartir con ustedes este taller en el día de hoy y que de repente se pudieran llevar a sus casas algunas herramientas para ir fortaleciendo nuestro sentir comunicacional. Pero me gustaría saber cómo se sintieron, qué piensan, si creen que estas herramientas les sirven y le van a servir para sus trabajos de aquí en adelante. Cualquiera puede hacerlo. Toma la palabra y opina. ¿Quién se anima? Espero pues, que no todos. Discúlpame, repite lo último, por favor, no alcancé sí, a escuchar. La pregunta sería es, primero, ¿cómo se sintieron dentro de la actividad del día de hoy? Y si estas herramientas les funcionan a ustedes o piensan que les funcionan a ustedes en los trabajos que harían. Vamos con Daira primero. Daira, creo que el micrófono está apagado. Estaba hablando sola. Ok. Pues la verdad, en la sesión de hoy, el taller de hoy, creo que es el número 5 y me parece muy interesante, sobre todo por la forma tan dinámica en la que se hizo, ¿no? Me agradó mucho, me parecen bien los tips, súper buenos y sencillos. De hecho, sí, puedo afirmar que pueden ayudar en el futuro. Incluso nosotros que estamos formándonos para esto, podría ayudarnos muchísimo en un futuro en nuestra futura vida laboral. Entonces me gustó mucho, espero que los siguientes talleres sigan siendo así, son muy, muy buenos, participativos y nos ayudan mucho, que agradezco eso. Muchísimas gracias, Daira. La gente de Ramón de Subiría, adelante. Pues la clase me pareció bastante interactiva, muy chévere. Los trucos, se me hace que poniéndolos más en práctica sí nos pueden llegar a servir mucho en ese ámbito, la verdad.
Ok, ¿alguno más de allá, de los chicos que estuvieron al lado suyo, compañero? No, no, señor, todos estamos de acuerdo. Usted siempre dice, lo certifico. Excelente, muy bien. Vamos con Juan Álvarez, que tiene la manito levantada desde hace rato. Dale, Juan. La experiencia fue chévere, aprendimos los tipos de locutores, las actividades que se deben prevenir. Y estos consejos pueden servir de futuro, porque si una persona quiere dedicarse a la radio, ser locutor, ya sabe los diferentes estereotipos que sirven y cómo debe comportarse para generar el interés en el público. Perfecto, muy bien, gracias, Juan. Antonio. Bueno, me pareció una tarde muy interesante, muy dinámica. Me gustaron los ejemplos, los ejercicios, no solo porque lo podemos utilizar no solo para la radio, sino de pronto hablando en público, haciendo una presentación, utilizar esos tips, esos elementos para la vocalización, la modulación, y me pareció muy interesante compartir eso. Vale, gracias, Antonio. Y el hombre de los ejemplos, don Jeremy. No, pues yo al momento de referirme a veces al público tengo muchas muletillas, como ese para hacer la pausa y continuar. El taller de hoy no solo sirve para hacer radio, para hacer locución, sino para la vida laboral, para estar de frente a un público, cómo manejar los nervios, la respiración, también el tema de preparar un tema, ¿sí? Ser ordenado, varios puntos claves y los tipos de locutores. Me hizo pensar como sin yo ser un locutor, qué tipo de locutor era, que me imaginaba que soy. También el dejar el como el narciso, como hablar mucho de uno, sino convocar a la gente, estamos en un diálogo. Como eso, muchas gracias por el espacio. Vale, muchas gracias a ti, Jeremy, por asistir. Y al viajero Gabo. Gabo, cuéntenos. Sí, Jeremy, la clase me pareció bonita porque aprendimos unas enseñanzas que tenemos que hacer cuando ya tengamos nuestra radio. Muy bien, Gabo. Y creo que hace falta solo Manuela. Manuela. ¿Estás ahí, Manuela? Pues a mí me pareció muy productiva la clase de hoy. Pues tuve algunos problemas, pero pues nada que no se pudiera solucionar. Esto de manejar la voz, las muletillas, que sí tengo varias, bueno, muchas cosas, nos sirven para... pues no solo, como lo decían algunos compañeros, para hacer radio, sino a la hora de hacer una presentación o en cualquier ámbito de la vida en que pues vamos a estar. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, chicos, chicas, agradecidos por su compromiso semana a semana, agradecidos porque siempre están ahí presentes. De verdad que para nosotros hacemos todo para que salga bonito, para que salga agradable, para que salga participativo. Entonces, bueno, es muy importante que estemos siempre conectados para no perder la secuencia. Agradecemos su participación. Por supuesto, imposible dejar de tomarnos una fotito el día de hoy. Y, por supuesto, los avisos parroquiales correspondientes al amigo Daniel Ciprián. Bueno, sí, muchas gracias, Edelta, también por este excelente espacio que nos has propiciado. La invitación para todos, para Ramón de Subiría, para Jeremy, Antonio, Manuela, que puedan activar sus cámaras, Daira, para tomarnos la fotico, recordarles también el diligenciamiento de la asistencia de la tarde de hoy, invitarles también para que puedan acceder al material de estudio que tenemos en nuestro portal web. Allí encontrarán esta hermosa cartilla en Radio Escolar, producción de Radio Escolar. Esta otra, un libro muy interesante también sobre Radio Escolar para aquellos que estén, pues, como todos los que estamos acá en este espacio, interesados e interesadas en seguir
aportando a la construcción de paz y convivencia dentro de la escuela y dentro del país, ¿listo? Bueno, vamos a tomar la fotico con los que ya la han activado, vamos contando hasta de 5 a 0 para darle tiempo a los otros compañeros para que puedan reactivarla. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, sonrían. Todo muy bien, muy muy bien, ya está aquí la fotico, la vamos a guardar. Bueno, entonces, por ahora vamos a dejar de grabar la sesión. Hemos finalizado con nuestro taller. Que sigan sonando ondas de convivencia y paz en la escuela. Recuerden, un proyecto financiado por la Sarcha Solidaria, el Ayuntamiento de Sabadell de España y liderado por Grupo Comunicarte. Hasta pronto. Chao, chao.